Nicolás Sarkozy no irá a juicio por el caso Betancourt. Los dos jueces que instruyen el caso por presunto abuso de debilidad mental de la rica heredera de L'Oréal han decidido retirar los cargos contra el expresidente francés al considerar que las pruebas que lo inculpaban eran muy débiles. Sarkozy fue imputado el pasado 21 de marzo por supuestamente haberse aprovechado de la senilidad de Lilian Betancourt para obtener fondos para financiar su campaña de las elecciones presidenciales de 2007. Los que sí tendrán que sentarse en el banquillo del correccional de Burdeos son los otros 10 imputados, entre ellos el exministro de Trabajo y extesorero de la UMP, Eric Boers, además del exadministrador de la fortuna de los Betancourt, Patrice Demestre. Según la acusación, este último fue el encargado de transferir 4 millones de euros entre 2007 y 2009 desde las cuentas de la millonaria heredera de L'Oréal al entramado organizado por el entonces tesorero del partido de Sarkozy.